Buenas noches. Vamos a esperar un momentito a los demás compañeros. Buenas noches, te acuerdo, señor. Buenas noches. Muy bien, buenas noches, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra temática. Buenas noches. Voy a presentarles lo que teníamos, habíamos dejado en la clase anterior para concluir este ejercicio. Había colocado, por ejemplo, estos meses de enero, febrero, marzo, tienen el mismo formato, hay productos, hay un determinado valor de ventas en enero, en marzo igual,
en febrero y marzo. El objetivo de este ejercicio es que de alguna manera nos consolide como la suma que tenemos acá. De todos los productos, la suma de las ventas en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo. Entonces, por ejemplo, que aquí en esta hoja resumen, voy a darle un poquito más. El objetivo de este ejemplo es que, por ejemplo, aquí escribimos un mes y por ejemplo, aquí escribimos ventas. Entonces, el objetivo es que el usuario escriba el mes en esta celda y que nos muestre la suma de ese mes. Porque, si bien es cierto, aquí lo podemos revisar rápido, pero en las ocasiones en que tengamos muchos registros, a veces esto no es tan rápido. Entonces, vamos a seguir ocupando la función. Digamos que aquí tenemos enero. El usuario escribe enero. Y escribimos aquí la función que ya hemos utilizado, por ejemplo, esta referencia. En este momento nos va a dar un error porque como la función trabaja en base a referencias, pero en este caso, digamos que no tiene como dónde ir a buscar algo que se llame así, así como está la función. Entonces hay que arreglarlo un poquito. Que me vaya a buscar este nombre a las hojas que existen en este mismo libro. Entonces, por ejemplo, yo agarro esta referencia y digamos voy a hacer una suma provisional. Aquí en la suma dice que da 304,850. Voy a hacer un ejemplo. Esa es la suma. Entonces, si yo acá, en lugar de eso, me vengo al mes de enero y selecciono esa celda, igual me da un error de referencia porque la función no trabaja así, sino que solo con referencia, ¿verdad? Entonces, en lugar de que diga eso, voy a seleccionar esta celda, que es lo que va a escribir el usuario. Aquí me está pidiendo que abra un libro porque faltan algunas cosas en esta función. Lo hemos visto en las clases anteriores. Lo que hace falta es que tenemos que unirlo con el ampersand. Y como lo que nos interesa ahí es una suma, entonces aquí lo que vamos a unir es el valor que tenemos en la celda anterior y lo vamos a unir como texto, este valor. Veamos si, pero aquí porque nosotros hemos hecho una suma provisional, ¿verdad? Que puede ser que funcione así. Nos ha devuelto aquí el valor de la suma. Aquí solo es de darle formato. Porque nosotros hicimos la suma primero. Entonces aquí en esta función lo que hemos hecho es que nos llame el valor, este valor que se escribe acá. Y recuerde que este signo de admiración cerrado es porque así es la estructura para llamar una referencia de otra hoja.
Por eso es que se deja así. Y en este caso se le ha dejado esto. O sea, yo se lo he dejado así porque ahí está lo que yo quiero obtener. Entonces, aquí quizás lo vemos así como no tan difícil. El punto es cuando tengamos muchos registros. Ahí es, ya se nos vuelve un poco más fácil hacer este tipo de cosas. Pero si yo no quisiera hacer esa suma, porque es como, ¿para qué quiero una suma aquí y luego acá? Aunque sí puede servir. ¿Por qué no hacerlo de una vez? Porque muy probablemente estas matrices sigan creciendo. Le voy a borrar esa suma. Aquí ya no tengo nada, porque ya borré la referencia, el dato que estaba alimentando a esta celda. Pero, por ejemplo, aquí hay más. De pronto esta tabla crece. Hay más productos. Entonces es mejor dejarlo anidado con la función suma desde aquí. Que a pesar de que lo hicimos acá, mejor lo hacemos de una vez acá. Entonces para eso ya no voy a ocupar una sola referencia. Como la estructura de mis hojas, todas las ventas están en la B, que eso es lo ideal, eso es lo recomendable para que no tengamos, para que se nos faciliten las cosas. Todas están en la columna B, los datos de ventas. Entonces ya no voy a ponerle una referencia específica, sino que me tome los valores independientemente el número que haya. Ahorita hay solo 5, pero en algún momento pueden haber más porque podemos seguir incrementando los registros. Entonces, lo que hacemos cuando no sabemos a dónde va a terminar esa matriz, pero sí sabemos en qué columna se refleja, lo que hacemos es esto. Sabemos que en la columna B vamos a encontrar esos datos. Aquí hay un desbordamiento porque todavía nos hace falta algo. Porque no le hemos dicho, o sea, primero porque ya sabíamos una referencia exacta, teníamos un B7, pero aquí en realidad no le estoy diciendo mucho con solo poner esto. Aquí lo que me interesa es la suma. Uy, aquí le veo. Lo que voy a hacer es añadirle la función suma. Antes de acá, o sea, esto ya funciona porque ya lo probamos con una referencia específica, pero como no sabemos, ¿verdad? Estos registros pueden ir creciendo. De lo que sí sabemos es que en la columna B están, pero no sabemos a dónde exactamente va a terminar. Entonces vamos a hacer le vamos a anidar la función suma, asumiendo que eso es lo que quiero, pues. O sea, ahí puede poner otra función, ¿verdad? Depende de lo que usted necesite. Entonces aquí, que me sume, ¿qué es lo que va a sumar? Lo que va a encontrar en lo que el usuario vaya a escribir aquí, pero que ese nombre también es nombre de una de las hojas existentes, porque ese también es otro detalle importante. Aquí tenemos que escribir, como tenemos la estructura de una hoja, y eso yo lo puedo ver aquí, esto tiene una estructura de hoja. Entonces, lo que encuentre o aquí en este, lo que el usuario escriba, lo que va a hacer es sumarlo. Aquí me está pidiendo el otro número. Aquí lo que voy a hacer únicamente es cerrar el paréntesis de la función suma, porque este paréntesis es de la función indirecto y este es de la función suma. Entonces, cuando yo he anidado esas funciones, ya me queda establecido para las hojas que yo pueda estar llamando, que existen en el libro, en esta columna. Dice que en marzo las ventas fueron, solo falta que verifiquemos, ¿verdad? Marzo la suma es de 353,184. Ahorita yo solo hice 3 meses de ejemplo, usted puede tener más meses.
o alguna otra cosa que usted desee resumir en una hoja como esta. Entonces escribo 235,745. Me está trayendo exactamente, he anidado esas funciones. Porque ese es el objetivo de este ejemplo, que usted pueda anidar una suma con la función llamando a una referencia de que el usuario va a escribir algún mes, respetando la estructura de una llamada de hoja y poniéndolo entre comillas, ¿verdad? Porque eso es, estas letras pues son textos. Y dejando este rango así porque no sabemos el rango específico. Así que esa matriz puede ir creciendo y la suma no, no vamos a tener problemas. Eso es para completar un poquito lo que habíamos dejado pendiente en la clase anterior. Y para este día tenemos para hoy tenemos lo siguiente, tenemos una lista de validación con función buscar V. Las listas de validación de datos con la función buscar B nos ayudan a controlar el tipo de información ingresada en nuestra hoja de cálculo. Si combinamos esta herramienta con la función buscar B, podemos crear tablas o facturas digitales que carguen información adicional. Por ejemplo, en una hoja de Excel tengo información sobre diferentes clientes y artículos ubicados en una base de datos de la empresa. Primero debemos crear la lista de validación con los códigos de clientes y artículos, ya que son los datos de la primera columna de la base de datos. Y la función buscarV utiliza los datos de la primera columna como referencia. Este es el ejemplo que se nos muestra, en donde hay una base de datos con códigos de clientes, nombres, apellidos. Tenemos otra base de datos con códigos de artículo, nombres, marca, modelo, precio. Una vez tenemos las listas con validación de datos de los campos código de cliente y código de artículo en la factura electrónica, utilizamos la función buscarV para extraer los demás datos de ambos bases de datos y rellenar la factura con los campos solicitados. Sintaxis de la función buscarV para agregar el nombre del cliente a la factura dependiendo el código seleccionado. Esta es la función buscarV. Es el valor buscado. Y se está buscando en una hoja llamada cliente, en una matriz desde la A1 hasta la F23, como número de columna 2 y como coincidencia exacta. Entonces, la función, la sintaxis de la función buscar B para agregar el nombre del artículo a la factura dependiendo el código seleccionado. Y tenemos pues la misma sintaxis, solo que el comportamiento diferente. En este caso nos va a traer datos de clientes y en este caso datos de artículos. Entonces, esta función nos pide qué valor andamos buscando. ¿Qué es lo que anda buscando? ¿A dónde lo anda buscando? En una hoja llamada artículo, en el rango de celdas desde la A1 hasta la E11. Buscar B nos dice, ¿y qué número de columna es? Es la número 2. Y búsqueme la coincidencia exacta de lo que quiero. Entonces aquí tenemos una imagen de ejemplo del ejercicio a desarrollar. Okay, abro el archivo Excel.
Y están las tres hojas, la de artículo, la de cliente y la factura. En código de cliente, o lo escribimos o hacemos la lista de validación. Automáticamente nos tiene que aparecer el nombre del cliente. Y en el código del artículo, también automáticamente nos tienen que aparecer estos datos. Entonces hacemos, si queremos hacemos la lista, si no lo escribimos. Vamos aquí a datos, validación de datos, lista, nuestro origen, puede ser este nuestro origen. El punto es cuando tenemos muchos registros, ¿verdad? Muchos clientes. Quizás no puede funcionar hacer eso, sino que lo que funciona es lo que ya hemos aprendido a hacer, que seleccionamos el rango de los códigos, los que sean, y aquí le colocamos el nombre al rango, código cliente, por ejemplo. Y ya en la validación yo puedo ponerle el nombre que acabo de escribir, igual me va a funcionar. Entonces podemos hacer lo que usted ya aprendió a hacer, lo que le salga más fácil. Si queremos practicar lo de los nombres, pues está bien. Al rango de los códigos le he llamado code CTN. Y esta lista la modifiqué en la validación, que en mi origen le puse el nombre code CTN. Porque sí hemos nombrado el rango de mi origen de datos. Entonces aquí necesitamos que nos muestre el nombre del cliente. Entonces la función buscar V. ¿Qué valor andamos buscando? Andamos buscando el código del cliente. ¿En dónde lo andamos buscando? Nos pide una matriz. Lo andamos buscando en esta matriz. Puedo ir hasta sexo, o puedo quedarme en fecha de nacimiento. Voy a abarcar todos los datos. Entonces aquí ya seleccioné la matriz en donde quiero buscar el valor y que quiero que me devuelva el nombre. Entonces el nombre se encuentra en la columna 2 de la selección que he hecho. Columna 1, columna 2. Y la coincidencia que sea exacta. Quiero exactamente el valor que me vaya a devolver. Entonces aquí dice que así se llama la cliente. Cuando yo seleccione un código o lo escriba, pude no haber hecho una lista y solo tener un código de cliente. Entonces me muestra los nombres de clientes de acuerdo al código. Lo mismo hacemos con el código del artículo. Podemos nombrar el rango de código de artículo porque pueden ser muchos. Hay lugares que tienen
muchísimos artículos. Entonces aquí le puedo escribir call art. Recuerde que aquí no dejamos espacios en blanco. Podemos utilizar mayúsculas iniciales de palabras, guiones bajos, que es el automático que utiliza Excel, o separar por un punto. Vamos a dejar en este caso el code art. Y hago lo mismo. Quiero que en esa factura aparezca una lista. Me voy a la validación. Y esta es otra manera de llamar los elementos de la lista, porque yo ya nombré el rango. Si no, pues tocaría ir a seleccionar todo en este momento el rango de los códigos de artículo. Y quizás esta es la manera más práctica. Entonces aquí ya nos muestra los códigos. Y hago lo mismo, utilizo la función buscar V, que me busque este valor. Ando buscando el código del artículo. ¿A dónde lo ando buscando? En la matriz donde tengo los artículos. Voy a seleccionar todo el rango de datos. Esa es la matriz donde quiero que busque el indicador de columna. ¿Qué quiero que me devuelva? El nombre del artículo. Está en la columna 2. Columna 1, columna 2. De la selección. Y necesito una coincidencia exacta. Cierro paréntesis. El A04 dice que es el iPhone. No, IPFone. A04 IPFone. Y así voy seleccionando qué código de artículo es. Regulador con batería. A07. Pues ahí está. Y aquí también me tiene que devolver el precio unitario de ese artículo. Utilizo la función. Ando buscando el mismo valor, ando buscando el código. Lo ando buscando en la misma matriz donde están mis datos de artículo. Y mi columna, en este caso, porque quiero el precio de ese artículo, está en la columna 1, 2, 3, 4. En la columna 5. Necesito la coincidencia exacta. Entonces, si selecciono a cualquier producto, me cambia el nombre, me cambia el precio, de cuánto es esta venta. Una fórmula básica, sencilla, de que es la multiplicación del precio por el número de unidades que se están llevando de ese artículo. Entonces, como si ya funciona, aquí tiene que funcionar hacia abajo, solo que hay que fijarnos en un detalle. Si yo arrastro esto, digamos que yo aquí, artículo 03, y arrastro esto, A03 es el cable VGA. No me movió las cosas. Sí está bien que me mueva eso, de 16 y de 17. Me movió la matriz. Artículo de A3 es 11. A4 es 12. Pero en realidad mi matriz en realidad está de la A3 a la E11. O sea, no necesito que se desplace, porque imagínese que yo aquí vuelva a poner A02. No me lo dio, mire qué suerte. Porque la matriz donde me lo está buscando, A3 E11.
a 4 y 12. El punto es que eso en algún momento nos va a dar algún problema. Ahorita no lo está mostrando. Entonces lo que hay que hacer es que hay que fijar, tengo que fijar la matriz porque estos valores tienen que permanecer fijos de la A3 a la E11. Entonces yo tengo que fijar esos valores. Me ubico en A3, presiono F4 y en E11 presiono F4 para que sus valores no se muevan. Entonces ahora puedo, yo ya tengo la confianza de que en cualquier cambio, yo ya sé que donde va a ir a buscar va a ser en esa misma matriz. Porque esos valores no se tienen que mover. Este sí, porque vamos a ir nosotros rellenando los códigos de artículo. Entonces esa sí tengo, esa referencia hay que dejarla relativa. El A05 switch. Y lo mismo acá. El precio unitario lo estoy sacando de la misma matriz. Si arrastro, dice que el switch vale 160. Pues qué suerte que ahorita está funcionando, pero en algún momento esto, el punto es que ya hemos podido experimentar esos tipos de errores. En estos ejemplos tenemos pocos datos, pero cuando ya estamos trabajando con muchos, muchísimos datos, a veces no nos percatamos de estos errores. Por eso es que hagámoslo bien desde el principio. Esta referencia es relativa. Entonces, esa no la cambio porque esto sí se va a ir desplazando. Pero lo que no se mueve es esto. Presiono F4. Si no me funciona la tecla F4, sencillamente vengo y lo escribo. Escribo el signo de dólar antes de la letra y escribo el signo de dólar antes del 11. Porque algunas veces ya me han dicho, no es que no puedo con F4, no me funciona, entonces no sé qué hacer. Pues cuando no le funcione, sencillamente escríbalo. Escribe el signo de dólar antes de la letra, antes del número que queremos fijar. Ahora ya podemos con confianza arrastrar. Porque ya sabemos que es un dato que nos va a mover. Y así podemos. Ok. Luego ese de $5. Ajá. Ahorita no he arrastrado hasta abajo, pero puedo hacerlo con estas dos. Para ello es necesario que todas las celdas combinadas tengan el mismo tamaño para hacer este arrastrado. Aquí me dice no disponible porque no tengo. No tengo valores acá. Porque esta respuesta depende de esta celda. Y ya tenemos la factura. Aquí tenemos un subtotal. Ya nos lo daban con esta fórmula. Suma de la K16 a la K40. K16 a la K40. Me parece que este rango no está muy correcto porque, si bien es cierto, ahí no hay números, pero es bien peligroso a veces dejar esos rangos así. O sea, está bien, pues, es cierto. Pero imagínese alguien escriba algo aquí, a menos que se protejan, ¿verdad? Que eso también ya lo vimos, ya hemos visto la función de proteger, que en esta celda nadie vaya a escribir nada. Precisamente por esto. Pero lo recomendable es que dejemos el rango que hasta allí va a ser y hasta allí va a ser. En este caso, hasta la 38. Tenemos el IVA que ya pues se calcula, tenemos el K41 que es donde nos da el subtotal.
multiplicado por I46, que es donde tenemos ya establecido el porcentaje del IVA. Y la suma. Ahora anda, está de moda este valor del IVA. Ahora en las noticias estaba observando este valor que está de moda ahorita. Que ya no va a ser un 13%. Entonces, son cosas aparte, ¿verdad? Luego, pues así funciona nuestra factura digital. Ok, veamos algo más. A ver, por hacer algunos ejercicios un tanto sencillos, me voy a aprovechar de esta tabla. Para hacer otro tipo de ejemplos. Es bien repetitivo, la verdad. Sí, yo quisiera, voy a hacer aquí otra hoja. Imagínense que aquí le queramos agregar bueno, voy a tocar esa base, la voy a copiar, la voy a pegar acá. Pude haber hecho un copiar hoja, pero por ejemplo podemos agregar como algo que diga tipo de pago. Digamos aquí. Voy a arrastrar esto, voy a modificar esta base y le voy a poner aquí tipo de pago. Y los tipos de pago pueden ser referencia, podemos poner esos tipos de pago. Voy a rellenar esto. Sí, a lo aleatorio estoy voy a repetir esta serie. Puedo hacer una búsqueda acá. A veces ya tienen establecidos los clientes y qué tipo de pago hacen esos clientes. En algunas ocasiones pasa de que ya sabemos cuando un cliente solo tiene un tipo de pago. Algunas veces. Luego
Por ejemplo, si quisiéramos buscar según nombre, voy a poner aquí una búsqueda, buscar según nombre. Ya no código como anteriormente lo hicimos en factura, que aquí escribíamos el código y nos mostraba el cliente, pero sí también podemos escribir el nombre del cliente. Vamos a buscar según nombre, entonces aquí podemos ponerle. Tipo de pago. Entonces, el usuario va a escribir el nombre del cliente. Y aquí nos va a devolver el tipo de pago. Entonces sería. Esto es un poco más tardado, sin embargo, existe la posibilidad también. El tipo de pago. Utilizo mi función buscar V. Lo que ando buscando es esto. El nombre del cliente. ¿A dónde lo andamos buscando? Lo andamos buscando aquí. Aunque aquí no necesito esta de código. Entonces podría seleccionar solo desde acá. Busco el nombre. Mi matriz sería esta. La columna sería, esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y asegurémonos que diga coincidencia exacta. Entonces me devuelve el tipo de pago. Entonces, a veces es un pequeño inconveniente. O Dair Baltasar. Entonces me devuelve el tipo de pago. Esa es una de las aplicaciones. Luego, podríamos seguir aquí en dirección. Vamos a poner igual direcciones aleatorias. San Salvador. Voy a repetir la serie. En el caso que queremos que nos devuelva la ciudad, utilizo la función que nos busque ese nombre que andamos buscando. Buscamos desde el nombre, desde acá. En el caso del número de columna que quiero que devuelva sería 1, 2, la columna 3. Y me ha devuelto Teresa. Ah, mire, interesante. Aquí dice que estamos buscando a Teresa Abigail y nos ha devuelto Huizúcar y Teresa Abigail es de Soyapango. Entonces,
Coincidencia exacta. Ahí está, cuando yo no escribo, a pesar de que en este caso ya nosotros sabemos que las funciones cuando tienen sus valores entre corchetes son valores opcionales, en este caso hay que utilizarlo. Hay que ponerle coincidencia exacta porque ya se fijó que sí o no, como no le había puesto coincidencia exacta, no me dio el dato real. Sandra Beatriz dice que su tipo de pago es cheque y su ciudad es Santa Tecla. Entonces esto es muy útil cuando tenemos muchos registros. Voy a insertar una columna acá y si ellos no fueran clientes, si fueran, o bueno, no importa, puede ser como, puedo ponerle monto. Aquí ya saben ustedes cómo es esto, cómo es la cosa. Aquí la venta mínima que se podría realizar pues va a ser un producto que es el que valga menos, ¿verdad? Como para poner un mínimo, ya que tengo, ya vio la intención que llevo de utilizar el aleatorio. Entonces, para el aleatorio yo voy a necesitar un número mínimo. O si utilizo el aleatorio entre, pero si utilizo un aleatorio y yo quiero solo un número máximo, también lo puedo hacer acá. Y solo escribo un asterisco y mi número máximo. Aquí va a ser bien difícil porque no se sabe cómo hay tantas combinaciones que puede el cliente hacer. O sea, puede llevar de una computadora hasta a saber qué número, ¿verdad? Y a saber qué número de cuántos artículos que tenemos acá. Entonces, ese número en este ejemplo, si fuera un ejemplo solo por poner cualquier número aleatorio, pues ponemos cualquiera, pues. Aquí en esta función de aleatorio solo pongo un número máximo. Por 100,000. Entonces, todos estos números, si yo presiono F9, se van a ir moviendo de, como no tiene mínimo, o sea que puede utilizar desde 0 hasta 100,000. No así el aleatorio entre, que ya lo hemos usado, ya usted lo conoce, que usamos un mínimo y un máximo. Entonces yo les decía, ¿qué mínimo puede ser? O sea que el mínimo, si yo quisiera saber el mínimo de esto, lo sé. Voy a ponerle aquí mínimo, como la mínima compra que un cliente puede llegar a hacer. Aquí se ve fácil que son $5. Pero ya usted sabe utilizar la función mínimo como para saber qué es lo más barato que hay en la tienda. Aquí automáticamente me da el rango de 3 a 12, pero yo no comparto eso de que no importa, está bien ese rango. Claro, le va a funcionar, pero es mejor que sean los rangos exactos. Entonces, claro, a simple vista nosotros supimos de que lo mínimo que la gente puede llegar a consumir son $5. El máximo es un poco incierto. 5. Hago un relleno y para que esos valores ya no se muevan, ya usted ya se aprendió esto. Aquí le pongo
creo que ha sido mucho el tope, ¿verdad? Pero asumiendo, para el ejemplo. Entonces se hace lo mismo utilizando esa función. Busco este valor en la matriz. Mi número de columna sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coincidencia exacta, cierro paréntesis. Sandra Beatriz, 78,109. Ruth Elizabeth, efectivo, Huizúcar, 30,165. Entonces, esa es la manera como podemos utilizar el buscar V. Vamos aquí a algo más. Usted esto lo podría hacer también con las funciones que hemos venido viendo anteriormente. El buscar V está bien ligado a las funciones índice y coincidir, que casi siempre se utilizan, casi siempre las va a encontrar unidas, anidadas esas funciones. Recordando un poquito que ya vimos esta parte de la función índice. Nos pide aquí la matriz, donde están los valores. Para nosotros sería esta matriz. Luego nos pide índice, lo que nos devuelve, a ver, para recordar un poquito. Índice nos devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular en un rango especificado. Devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila en la columna en particular. Entonces, la función índice me pide una matriz. Sería esta. El número de fila. Yo le puedo especificar un número de fila. Puedo especificarle la fila 1. Y el número de columna me lo deja entre corchetes. Voy a ver qué pasa si hago esto. Número de columna. Voy a ponerle 1 también. Mira, es importante, claro, porque una celda está compuesta por fila y columna. No pude haberlo dejado solamente con número de fila. Si yo quiero esos valores, porque yo le he dicho de que el que está en la fila 1 y columna 1 en esta matriz, entonces me devuelve exactamente lo que hay en la fila 1 y en la columna 1 de la matriz que se ha seleccionado. Y recordemos un poquito la función coincidir. Dice que yo en la función coincidir tengo que poner un valor, que es lo que ando buscando. En este caso ando buscando el nombre. ¿A dónde lo ando buscando? En el rango de nombre.
tipo de coincidencia exacta. Ok. Dice que lo que me devuelve coincidir es una posición. Entonces, Ruth Elizabeth está en la posición 7, justamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la posición 7. Quiere decir que si yo quiero que me devuelva el tipo de pago, en lugar, mi tipo de pago va a estar en qué combinación, va a estar en la fila 1, columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, columna 8. Pero como no voy a estar escribiendo y contando cada vez, ¿verdad? En lugar de colocar esos números exactos, el 1 y el 8, aquí es donde viene la opción de venir y copiar esto. Que en lugar de que diga el número, como esto es lo que me coincidir lo que me ha devuelto, este coincidir lo que me ha devuelto es la posición del nombre. Esto ya lo hemos hecho para que lo recuerde un poquito. Entonces, en lugar de escribir un número específico, vengo y escribo la anidación. A ver, en índice tengo, no le pongo paréntesis ahí. En índice tengo que me va a buscar en esta matriz y el número de fila. Me lo va a buscar con esta función. ¿Y qué me va a buscar? Esto ya nos funcionó. O sea, ambas funciones ya nos funcionaron separadas. Ahora anidadas. Vea que aquí estoy dejando este número 8. ¿Qué va a pasar? Me ha devuelto un efectivo, que es exactamente el tipo de pago de Ruth, pero si yo escribo Fátima Carolina, dice que Fátima Carolina exactamente el tipo de pago es cheque. Entonces aquí hemos utilizado la buscar B y aquí hemos utilizado la índice y coincidir. Veamos, y que está en la posición 14, Fátima. Ajá, está en la posición 14. Entonces, este coincidir lo hemos hecho buscando un nombre. En una determinada fila. Y nos ha devuelto el tipo de pago. Ingeniero, una consulta. Sí. En el caso para que saliera mejor exactamente el nombre, no el número de fila en que está el nombre, ¿cómo sería? No el número de fila. Ahí donde le aparece el 14. Sí, sí. Cuenta el mismo nombre que anda buscando, ¿verdad? Pero en vez que aparezca el número de fila, que aparezca exactamente el nombre. Allí vamos a tener otro. ¿Qué podríamos buscar? Porque como el criterio al principio ha sido que nosotros escribimos el nombre. No sé cuál criterio de búsqueda sería, porque esta función me pide que busque algo. Entonces, aquí, porque ese es el ejemplo principal, buscar el nombre, pero si nosotros queremos que nos arroje el nombre, tendríamos que hacer otra búsqueda, ¿verdad?
Vaya, digamos, creo que ya le comprendí. Ok, andamos buscando en todos los datos. El punto es que aquí yo tengo que escribir qué es lo que ando buscando. Vaya, voy a ponerle aquí. A lo mejor sería con la función V, igual como ha hecho para que salgan los tipos de pago en la ciudad. Ajá, es lo que estamos tratando de hacer. O sea, si yo quiero un nombre, tengo que hacer como otra búsqueda, por ejemplo, lo que hicimos aquí. Que aquí nos apareció el nombre porque nosotros aquí hicimos una búsqueda. Aquí buscamos un código y nos muestra el nombre. Pero no sé si exactamente eso es lo que usted desea, porque aquí ya usted pudo observar. Yo selecciono el código y me devuelve el nombre del cliente. Ajá, sí sería. Entonces no sería con la función coincidir, sino que con buscar V exactamente el nombre. Fíjese que sí podemos utilizar esta misma forma. Solo que entonces aquí sería que ya no me busque el nombre, sino que me busque el código. Entonces yo en algún momento tengo que ponerle, le voy a poner aquí, le voy a escribir aquí código para que en base a un código, como está aquí en la factura, se escriba. O sea que si alguien viene y escribe C020, que aquí me devuelva el nombre, por ejemplo, aquí en esta posición, ¿verdad? Me devuelve el nombre. Entonces, ajá, tomando este formato, lo voy a copiar. Y lo voy a pegar acá, pero voy a cambiarle mis referencias. Sería que me busque, sí, en la misma matriz, de A3 a I23. Coincidir, ¿cuál es el valor que ando buscando? Pues ahora el valor ya no está en K6, sino que está, voy a borrar esto, porque el valor que ando buscando ahora es este, es ese, el que está en L9. Eso es lo que ando buscando. Luego, ¿a dónde lo ando buscando? Pues la verdad que ¿dónde están los nombres? B3, B20, ajá, ahí lo ando buscando. B3, B23 y que sea mi coincidencia exacta. Aquí tengo un problemita con este 8 que ahorita en este momento no nos está ayudando. Mi número de columna sería el número 2. Porque eso es lo que me está pidiendo. Ya tengo el tipo de coincidencia. Le voy a poner aquí un número 2. Vamos a ver qué pasó. Si tengo. Revisemos. Índice, matriz. Coincidir el valor que busco. En la matriz B, el tipo de coincidencia. Ah, es que aquí yo me he confundido. Punto y coma. Pero igual.
Voy a repetir esta función acá. En lugar de poner ese 2, voy a colocar este coincidir, el valor que ando buscando. Veamos qué es lo que anda mal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ajá, el tipo de pago. Pero yo acabo de ponerle el número 2, que sería mi número de columna, pero igual me da, dice que no está disponible. Le voy a borrar todo esto que le agregué. Porque allí si le pongo un número de columna que se corresponde, debería de dar, pero aquí pasa algo más. Lo que pasa es que si no lo dejo, igual me da problema. Y tenemos el mismo formato, o sea, tenemos la misma forma. Andamos buscando en la misma matriz. Andamos buscando este valor en este ejemplo, en este rango de celdas, porque ahí están los nombres en la columna B. Y en el número de columna, que en este caso es el 8, porque lo quisimos dejar con número. Entonces, si aquí escribo Rocío Veraliz, me lo devuelve. Mire que tenemos la misma forma y no encuentro qué puede estar pasando. L9. La matriz. El valor que está ahí. No, 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 no es así. Aquí es el tipo de coincidencia. Me había confundido en el rango. El punto es que aquí decía B y no ando buscando ese valor en B, sino que como estoy escribiendo un código, C020, entonces ese código lo tengo que ir a buscar a la matriz donde están mis códigos. Sí, lo comprendo, sí, perdóneme, yo entendía que todos tenían que irse a las 9. Claro que sí. Buenas noches. No sé si ya se fue. Ok, hasta mañana los que se tengan que desconectar. Entonces ese era el problema, Esmeralda, ¿verdad? Que me preguntó. Sí, genera eso. Entonces, mi problema estaba aquí, en la matriz, que yo estaba buscando en una matriz donde están los nombres cuando tenía que buscar en la matriz donde están los códigos. Entonces aquí, si yo estoy buscando por código, pues voy a ir a buscar a la matriz donde están los códigos. Entonces yo aquí le voy a poner. Sería el rango de códigos. Correcto, entonces C04. Y ya me devuelve el nombre del cliente con estas funciones. De índice y coincidir.
Entonces así sería, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniera. Bueno, de acuerdo, vamos a quedarnos hasta acá. Así que los veo mañana. Feliz noche, cuídense. Feliz noche. Buenas noches.